Bueno, el mercado desarrollista en la provincia de Córdoba tiene buenas perspectivas por una cuestión lógica, básicamente la producción que tiene Córdoba a nivel país. Córdoba engloba más o menos un 30-40% del mercado de los granos, donde el 70-80% de nuestros clientes viene de ese sector. Básicamente nuestros productos en los últimos 5 o 6 años, antes de la pandemia, pero ahora se incentivaron un poco más, sobre todo hacer espacios comunes amplios con que sean vivibles, digamos. Que tengan una pileta, que tengan un quincho, que se use, que antes a lo mejor no estaba tan apuntado a un público general, sino que era más una cosa más puntual, más de élite. Ahora es como que decir, no, el público ya en general ya demanda algo que decir, che, que haya espacios comunes que sean realmente utilizables, no algo que esté como decoración o como únicamente folleto de venta. Actualmente estamos desarrollando un nuevo nicho de mercado, por así decirlo, que es en el centro de Carlos Paz, donde estamos desarrollando un centro comercial en, digamos, el corazón de Carlos Paz. Estamos apuntando a hacer un shopping con 120 locales comerciales. Van a tener 3 teatros, va a tener hasta caja de seguridad, también va a tener cocheras. Y va a estar apuntado no solamente ya al turista, por así decirlo, de Carlos Paz, sino también ya al que vive en Carlos Paz. Y no solo eso, ya ha apuntado ya al ciudadano de Córdoba Capital, que una tarde se puede dar una vuelta, de buscar algún espacio comercial, ya sea gastronómico. Si la gente está demandando, che, tengamos monedas, seamos estables, seamos confiables a largo plazo, yo creo que eso se va a lograr en un mediano plazo, no me voy a poner corto porque corto en Argentina es nada. Lograr en un mediano plazo sería lógico.